Buenos días. Hola, buenos días a todos. Ver cómo vamos conectándonos. Uy, qué puntuales. La Sandra, Irina, Lorena, Roberto, Javier. Buah, ya estamos un montón. Melisa, 22, empezamos. Bueno, espero que todos estéis bien. Que con este follón de contagios que tenemos, a ver si ya nos deja en paz el virus este. Me tiene harta. Hoy nos toca hablar de virus. No tenemos poco y vamos a hablar de virus. Hoy, bueno, entre otras cosas. He pensado durante toda esta semana, cuando os comenté la semana pasada que íbamos a hablar de la microbiota, que bueno, pues es un tema que teníamos que haber tocado al principio de los tiempos y no se me había ocurrido. Hay cosas que, bueno, pues sabes y al final das por hecho que es algo común, ¿no? Y empezaron a surgir un montón de preguntas. Vamos a ver en qué consiste esto, porque realmente mantener la microbiota en perfectas condiciones es una de las primeras herramientas de defensa. Sabemos, ya que la piel es el órgano más grande con más funciones que tenemos en nuestro organismo y que es imprescindible para la vida. Realmente nos defiende del medio exterior, sin él sería imposible sobrevivir en el ambiente en el que tenemos, y lo hace con varias herramientas. En principio, pues, con su estructura tal y como está creada. La epidermis, la dermis y la hipodermis. Las tres capas son defensivas porque cada una tiene funciones muy específicas. Es cierto que cuando un órgano tiene muchas funciones y además es un órgano de gran tamaño, donde tiene montones de agresiones diferentes, es el más perjudicado en todos los aspectos, el que más padecimientos tiene o el que es capaz de contraer más enfermedades. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Es algo muy clave para nuestro trabajo. Entonces, primero por estructura. El segundo, esa acción química de la que hemos hablado muchas veces, que es el manto hidrolipídico natural. Ese manto hidrolipídico natural que generamos siempre desde el interior hacia el exterior. Y luego, por supuesto, la microbiota, que es bueno, pues ese grupo de microorganismos que viven en la superficie de la piel. Hay también algunos que están en el interior, en la dermis, son menos numerosos, pero existen también estos microorganismos internos. Esta microbiota está creada por un billón aproximadamente, billón con B, de bacterias. Aproximadamente unos 1.000 virus, hongos y saprófitos, ácaros, parásitos. Fijaos la vida que hay en la superficie de nuestra piel. Esta microbiota es la que se encarga de que todo funcione correctamente, porque tenemos una parte que es residente, digamos así. Vamos a diferenciar la microbiota entre dos grandes grupos: la residente, que es la buena, la que nos defiende, y la transitoria, que puede estar en nuestra piel a veces horas o incluso días, pero que va cambiando. ¿De qué dependen todas estas cosas? Bueno, el primer contacto que nosotros tenemos con con esta multitud de seres que viven encima de nuestra piel, la conseguimos en el momento del nacimiento. Fijaos lo importante que es este punto. Si nosotros tenemos un nacimiento natural, vía vaginal, pues entonces ya la microbiota vaginal de nuestra madre nos aporta ese campo de microorganismos
que se va a ir desarrollando progresivamente en nuestra piel, porque existen 6 microbiotas diferentes en el organismo, que es la bucal, la uretrovaginal, ocular, intestinal, respiratoria y cutánea. Imaginaos, esas son grupos de microorganismos muy diferentes que cada uno nos defiende de unas agresiones distintas. En el caso de la cutánea, tiene mucho que ver, esto ya lo hablaremos también en otro, como más detenidamente, en otra clase. Tiene mucho que ver con la intestinal. La intestinal y la piel tiene que ver esa microbiota que se genera. Bueno, lo que os estaba comentando. Esto lo vamos a crear a partir del nacimiento. Si tenemos un parto natural, a partir de la microbiota uretrovaginal de nuestra madre, y si es un parto por cesárea, lo vamos a tener a partir del contacto piel con piel. Fijaos la importancia, esto ya lo podemos también indicar a nuestras clientas cuando nos vienen nuestras clientas embarazadas y que van a tener un bebé, lo importante que es el contacto piel con piel con el bebé, porque ya ese campo microbiano se lo vamos a ir pasando. Al final, con los bebés hay que cuidarlos, hay que tener una base de higiene, por supuesto, y mantener la hidratación de la piel, pero es ese intercambio con todos estos microorganismos que viven en la superficie es fundamental para tener una defensa correcta. Fijaos todo lo que es. De hecho, hay unos estudios que dicen que a nivel genético el número de genes de todos estos microorganismos superan a los genes de los cromosomas humanos. Y ya en los cromosomas humanos hablamos de 20.000 genes diferentes, imaginaos, con composiciones distintas. Bueno, básicamente estos microorganismos nos tienen que defender. En toda la superficie cutánea no existen los mismos, lo tenemos que tener en cuenta. Esto es lo que nos va a dar muchas veces ese diagnóstico. Cuando tengo el conocimiento de qué tipo de microbiota existe en cada zona, pues ya vamos descartando cuando nos vienen esas lesiones de piel que a veces no entendemos el porqué. Pues parten mucho de este concepto. Tenemos diferencias de hábitats, es decir, esa casa que necesita la microbiota para estar en buenas condiciones. ¿Cuáles son los 3 hábitats diferentes en nuestro organismo? Pues lo diferenciamos siempre en 3 grandes grupos. Se llaman las zonas grasas, las zonas húmedas y las zonas secas. Fijaos lo importante que es esto. Hay una descripción total, completa, de cada una de las zonas. Os pondría un ejemplo muy claro. Si nos centráramos en el rostro, nosotros tenemos un hábitat diferente en todo lo relacionado con la zona nasal, el triángulo nasogeniano, el centro de la barbilla y el piramidal y el frontal. Son zonas que identificamos como zonas grasas, exactamente igual que el tórax, el centro sobre todo del esternón. ¿Esto por qué se identifica como zona grasa? Porque es donde más densidad de folículos pilosebáceos activos existe. En la zona de la nuca, los retroauriculares, muy importante, la línea del borde del labio. Hay lesiones que afectan a estas zonas y no a otras. ¿Por qué? Porque esa microbiota es diferente. Hay bacterias que se mueven muy bien y generan síntesis antibacterianas. Fijaos lo que os digo. Algunas de nuestras bacterias, las que son residentes en nuestra piel y que nos defienden, son capaces de crear síntesis de sustancias bactericidas que se cargan a otras bacterias.
Fijaos, por ejemplo, en el caso de esas zonas grasas, normalmente hay una que es el Staphylococcus aureus que no suele vivir en ella. ¿Por qué? Este es el que proporciona, esta bacteria es la que proporciona habitualmente la dermatitis atópica. No vive en las zonas grasas, pero sí vive en las zonas de pliegues y en las zonas secas. Es muy dado tener esta lesión en los huecos cubitales, en los huecos popliteos, en los interdigitales. Fijaos qué importancia tiene esta microbiota para estas lesiones. Entonces, ¿por qué no vive en estas? Porque realmente las sustancias grasas con pHs ácidos y ese tipo de acción bacteriana que es residente en esas zonas no la conviene para su vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos estas bacterias que intervienen en estas lesiones? Pues crearles un manto hidrolipídico, un hábitat que no les favorezca. En este caso sería el equilibrio de los pHs. Fijaos, todo esto, el conocimiento de esto de forma exhaustiva, bien controlado, nos va a dar esa rapidez para crear un tratamiento y para hacer un buen diagnóstico. Bueno, fijaos en el caso, por ejemplo, de las zonas húmedas. Las zonas húmedas están relacionadas siempre con la línea de las mucosas de la boca, la línea de los ojos, el interior de la línea de los ojos, axilas, ingles, la zona genital. Estas zonas húmedas se mueven mucho mejor los hongos, sobre todo la malezia, que es común si ahora nos viéramos a través de un microscopio de muchísimos aumentos, tenemos una vegetación, una flora encima que nos llamaría mucho la atención. Os recomiendo que veáis algún documental o algún vídeo de estos que hay en internet, porque os va a sorprender cómo actúa de forma visible a muchos aumentos esta microbiota natural. Pues justo por esto, porque se mueve muy bien en zonas húmedas, es importante tener en cuenta que en un momento dado que nuestra microbiota residente pueda fallar, esta va a actuar directamente provocando una lesión. Porque siempre todos aquellos que son oportunistas, que en un momento dado pasan por ahí y se encuentran espacio, un desequilibrio en el medio, sobre todo del pH, una fisura, van a poder entrar y crear la lesión. Y tenemos algunos que son bastante, bastante complicados cuando entran las lesiones que generan, y que además es muy fácil que lo hagan si esta microbiota está desequilibrada. Fijaos, las aftas bucales, ¿por qué se dan tanto en los bebés, en los niños? Porque claro, es el momento en el que se chupan las manos, todavía no se controla a nivel del sistema nervioso que la saliva entre hacia adentro. Tiene un pH muy diferente, la saliva tiene un pH 7 normalmente, entre el 6,5 y el 7 es el pH de una persona sana en la saliva. Entonces, claro, va deteriorando un poco en la zona de la epidermis el pH ácido de la piel. Por eso muchas veces padecen de aftas, que son infecciones por malaxia, por hongos, padecen de pequeños pliegues, de empeines, de dermatitis. Esto se podría solucionar simplemente manteniendo muy bien la piel, siempre teniendo en cuenta que esté seca y que mantengan un grado de hidratación importante, ¿vale? Entonces, ya tenemos varias referencias importantes sobre este concepto del que estamos hablando. Hábitats diferentes, por eso todas las lesiones no son iguales en la diferencia de las zonas
faciales y corporales donde se pueden, pueden afectar. Entre ellos hay un grupo de bacterias, especialmente los estafilococos y los estreptococos, que son los que más lesiones generan. Os voy a poner un ejemplo. ¿Por qué nunca se infecta una piel por acné en la cara interna de un brazo? Claro, porque el hábitat de esa zona de piel no es correcta para el Staphylococcus acnes o el estreptococo. Imaginaos, ya nos va saliendo respuestas. ¿Por qué ese hábitat no es correcto? Porque a estas bacterias solo les gusta las glándulas sebáceas. Esto lo hemos hablado en los tratamientos de acné, pero las glándulas sebáceas no quiere decir que sean, tengan que ser glándulas sebáceas hipertróficas, es decir, de mucha secreción, muy grandes en pieles grasas. Es que todos los organismos tenemos glándulas sebáceas en toda la superficie de nuestra piel, en unas zonas más o menos activas, pero siempre hay una grasa. La ausencia de grasa no existe. Por eso, cuando estuvimos viendo el acné, esto lo estoy enlazando porque muchas veces tenemos que empezar recuperando esa microbiota, que os voy a decir cómo lo podemos hacer antes de comenzar cualquier tratamiento. Cuando se infectan esos folículos pilosebáceos, otro ejemplo, tras la depilación. La depilación en unas piernas, unas medias piernas o unas piernas completas, me da igual, el hábitat de esa microbiota no es de zona grasa, corresponde a zona seca, porque todas las glándulas de ese área son menos activas. Y sin embargo, tras la depilación se crean muchas infecciones, porque hemos vaciado ese folículo pilosebáceo del pelo, de la cápsula vitra. La cápsula vitra es una cápsula serosa, no grasa, es traslúcida, que genera que ese pelo esté bien sellado, bien cerrado en el interior del folículo. Y entre esa cápsula vitra y el tallo del propio pelo existen las grasas que lubrifican, lógicamente, y que nos generan ese manto hidrolipídico natural. Esto, cuando hacemos esa extracción de ese vello, sale absolutamente todo. El organismo necesita recuperar lo más rápidamente posible esas secreciones sebáceas, porque necesita del manto hidrolipídico y además necesita crear esos efectos antibacterianos, porque todos aquellos intrusos que en ese momento no corresponden a los residentes, sino a los transitorios, que son además unos oportunistas, como puede ser el Staphylococcus acnes, invade el folículo y crea ya un proceso infeccioso. Ese es el momento, lógicamente, de hacer una colaboración extra con nuestro organismo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esa colaboración extra? Por supuesto, lo primero, la acción bactericida, la acción desinfectante. Por eso siempre os recomiendo que hay que pasar en alta frecuencia tras una depilación cuando una persona padece de este problema, porque su microbiota no es correcta, no va a hacer esa defensa natural. Entonces, vamos a utilizar el bactericida para los intrusos, los oportunistas, y por supuesto vamos a equilibrar el pH de la piel con una sustancia que tenga una capacidad hidratante parecida al propio manto hidrolipídico natural y con un pH ácido donde las bacterias no viven. Por eso es tan importante, después de una depilación, hacer esas dos funciones: desinfectar y poner una emulsión ácida, que os he recomendado un montón de veces para muchos casos. La emulsión ácida de Eva Bisnu es una crema que se puede utilizar, bueno, es una emulsión porque es algo más ligero, que se puede utilizar
diariamente, incluso en los niños, como hidratantes y como protectores, es uno de los primeros agentes de protección de la microbiota. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre en este grupo de microorganismos para que no hagan su función defensiva y los intrusos invadan en esa microbiota transitoria? Primero tenemos que observar qué ocurre, cómo cambian de hábitos a lo mejor una persona para empezar a tener lesiones, que es lo que modifica la transitoria. Esto se va a crear por cambios hormonales. En los cambios hormonales ya hay una deficiencia en muchas personas de ese manto hidrolipídico y de esa capacidad de defensa que tienen las bacterias para crear sustancias bactericidas. Estos cambios hormonales pueden aparecer, por supuesto, en la pubertad, durante el embarazo. Hay pieles que durante el embarazo cambian muchísimo. Gente que no ha tenido nunca ni una lesión, ni una lesión de acné, ni una rojez, ni una deshidrata, y aparece durante el embarazo. Pues este sería el momento de hacer un tratamiento de recuperación de microbiota, que ya os explicaré cómo. Justo en el climaterio, esto también es muy importante. El proceso del climaterio es esos 10 años anteriores a la menopausia, y durante esos 10 años hay veces que hay muchos cambios. Es cuando aparecen esas rosáceas, esos acnés menopáusicos, esas dermatitis seborreicas, incluso la psoriasis, que ya es una cronificación de una dermatitis. Y todo ha partido por un cambio importante en esa defensa natural, en esa microbiota cutánea. Esto ocurre porque durante ese proceso hormonal y esos cambios en las secreciones aparecen espacios donde esos saprófitos que normalmente se alimentan de esa materia orgánica en descomposición empiezan a dejar de colonizar el área. Cuando nosotros tenemos espacios en una superficie, pues si llega, lógicamente, el intruso, se acomoda ahí. Eso tenemos que evitarlo bajo todos los conceptos. Desequilibrios en el propio pH. El pH perfecto para mantenimiento de la microbiota cutánea tiene que oscilar entre el 5,5 sería el pH perfecto, pero a veces tenemos un poco la piel más ácida. Es preferible que sea más ácida a que se mueva en la línea de más alcalino. Entonces, entre ese 4,8, 4,9 hasta la línea del 6 es normalmente un pH sano. En el momento que ya tenemos irritaciones y cambios en la superficie es porque está desapareciendo este mecanismo de defensa químico, que es el primero que alerta, y entonces esos oportunistas están empezando a colonizar. Especialmente os recuerdo que el Staphylococcus aureus es el que más proporciona las dermatitis. Si se manifiesta en una zona con grasa, se relaciona con seborrea, con las dermatitis seborreicas, y si se manifiesta en las zonas de piel seca o pliegues, entonces se manifiesta como la dermatitis atópica. Y hay que tratarla de diferente manera. Otra cosa importante son los cambios de temperatura y el gradiente de humedad ambiente. Hay personas que, fijaos, un ejemplo muy gráfico, que cuando van a la playa tienen brotes de acné, y dices, ¿cómo es posible? Si a la mayoría de la gente les mejora las lesiones de acné en un clima húmedo, la costa, más radiación solar, la radiación ultravioleta tiene efectos nocivos, pero sí que tiene efectos beneficiosos para crear defensa
y síntesis en la estructura de la epidermis. Pero es que además se modifican las grasas por regla natural porque ante ese aumento de temperatura, la acción de la radiación, pH un poco alcalino por el agua del mar y tal, todo esto se normaliza. Claro, en aquellas pieles que esos acnés estén provocados por un exceso de seborrea. Pero en las pieles donde hay esta acción bacteriana, pero no hay un exceso de seborrea, empeora. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta que cuando esta persona cambie en hábitat, cambie de lugar, tenga y vaya con la piel muy preparada para recuperar y tener mucha más densidad de microbiota que se defienda ante esa situación diferente. Entonces, fijaos. Otra cosa importantísima relacionada con esta descomposición bacteriana de nuestras microbiotas residentes, la que nos protege. En los casos de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, la gente que tiene mucha facilidad para una sudoración rápida ante un aumento, que esto es maravilloso porque es una forma de mantener la termorregulación correcta. Nuestro organismo tiene que mantener la temperatura interna, estamos haciendo mucho ejercicio, estamos combustionando, estamos proporcionando energía, esa energía siempre es en forma de calorías y el organismo tiene que nivelar la temperatura. Entonces hay cuerpos que rápidamente tienen la capacidad de sudar. Ojo, esta sudoración, dependiendo, porque aquí sí que tiene muy en cuenta el tipo de alimentación que hacemos, dependiendo de qué tipo de dieta tenemos, pues este sudor sale con pHs diferentes, con niveles de sustancias diferentes. Aquí vamos a eliminar muchísimo ácido úrico, es una de las fuentes de máxima eliminación, además de la orina, el sudor, y con un grupo de bacterias internas muy numeroso. Estas bacterias, cuando llegan a la superficie, muchas veces reaccionan con otras y en ese mecanismo de defensa se genera una acción de descomposición bacteriana. Esa descomposición es la que en algunas personas genera el mal olor. Es decir, no es algo que ocurra por falta de higiene, por ejemplo. Hay gente que dice, no, es que esta persona huele mal porque no se lava. Esto, entre comillas, claro, por supuesto, eso hay que retirarlo, hay que mantener el pH en la piel y sobre todo, no, lo que no se puede hacer cuando se tiene este problema de la descomposición bacteriana, a esto se llama bromidrosis, que es por esa descomposición de las bacterias que salen, las que están residentes en nuestra piel, que generan unos mecanismos antibacterianos que generan ese mal olor. Esto, ¿dónde ocurre? En la zona de la axila, en la zona de la espalda, la zona del cuello, el tórax, los pliegues de ingles e incluso en la zona lumbar. Si en ese momento estas personas que tienen un pH muy descompensado, que además siempre coinciden con dietas bastante desequilibradas, lo importante en una dieta es que haya una diversidad grande de alimentos y especialmente que prime que haya más cantidad de frutas y verduras. Esas celulosas no digeribles, esas fibras que nuestro organismo no tiene la capacidad de digerir. Fijaros la importancia que tiene la microbiota intestinal con la cutánea. Si nosotros ingerimos ese tipo de fibras no digeribles, esto crea unas bacterias en el intestino que son muy buenas a la hora de
evitar las descomposiciones. Entonces, esa descomposición bacteriana la eliminaríamos vía fecal y no tendríamos la necesidad de que salga vía sudoral. Fijaos la importancia. Fruta y verdura tiene que estar presente porque si no es posible que tengamos ese mal olor generalizado independientemente de que hagamos ejercicio o no. Siempre es por descomposición bacteriana. Esto, por supuesto, se va a solucionar, importante, con la dieta y, por supuesto, también aplicando bacterias en superficie que no generen esta descomposición. Esa es la diferencia entre los prebióticos y los probióticos. Cuando nos hablan de esto, ¿qué diferencia hay? Los pre son aquellos que nos ayudan a colaborar con la microbiota residente. Entonces, son esas celulosas, esas fibras no digeribles que arrastran siempre a todas aquellas bacterias que no son, porque son muy, digamos, generan simpatía con estas fibras. Entonces, las arrastramos, las eliminamos y no tenemos ese problema. Y luego, los probióticos es colaborar directamente sobre la microbiota, aportando esas bacterias que necesitamos para defendernos del exterior, que ahora os hablaré de ella. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta siempre? Que el pH de la piel sea correcto. Esto vamos a conseguirlo utilizando limpiadores que no sean extremadamente alcalinos. Los limpiadores que recomendamos, como geles de baño, como limpiadores faciales, por ejemplo, los limpiadores faciales van a ser siempre más ácidos que los limpiadores corporales. ¿Por qué? Porque el hábitat del rostro es diferente al del cuerpo. Pliegues de axilas o incluso ingles. Fijaos que existen diferentes limpiadores para diferentes zonas. Nada tiene que ver un jabón de manos con un jabón de rostro, un jabón o un gel genital. ¿Eso qué diferencia? Pues los pHs adecuados. Para ahí tenemos que utilizar limpiadores diferentes. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Si utilizamos el de las manos para todo el cuerpo o limpiadores de peor calidad, que sí que son extremadamente espumantes, que pueden aportarnos unos olores maravillosos, pero sí es cierto que la acción bacteriana se la van a cargar. Y sobre todo si son muy alcalinos. Fijaos, os voy a poner un ejemplo muy gráfico de un jabón que han recomendado durante años las abuelas como superlimpiador y como que era lo mejor para la piel, que es el jabón Lagarto. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de este tema. Pues de bueno nada, es que se carga realmente la microbiota cutánea. Si comparáramos las manos que tenían las personas que utilizaban este tipo de jabones constantemente a las que tenemos a la misma edad hoy, es que no tiene nada que ver. ¿Por qué esto se recomendaba? Claro, porque es un producto súper alcalino, es un producto muy desengrasante. Es un producto que se crea para quitar manchas de grasa. Cuando esto lo ponemos en una piel que pueda ser seborreica, que pueda ser, pues, durante un periodo de tiempo, ya bien, porque desengrasa, pero a largo plazo genera pieles muy deshidratadas y pieles bastante deterioradas. Entonces, solamente vamos a hacer esa comparativa. ¿Cómo eran las manos de nuestras abuelas y cómo son las manos de nosotros? Esto es importante porque todos los productos de limpieza de uso doméstico no se tiene en cuenta que hay que usar guantes. Tienen pHs tan
tan elevados. Cuando hablamos de pHs elevados, es que todos superan muchísimo el 7, están en la línea de los alcalinos. Esto está creando un deterioro de la microbiota de nuestras manos. Cada vez hay más problemas en las manos. Ya nos cuento a nivel laboral nuestros trabajos, todos los trabajos que hemos estado haciendo durante años de forma no correcta. Pues los servicios, sobre todo de uñas esculpidas, de manicura, donde hemos utilizado muchísimos disolventes, hemos utilizado acetona pura, cantidad en la peluquería, las decoloraciones, la oxidación, el amoníaco. Todo esto tiene unos pHs que en unas estructuras funcionan bien para el objetivo con el que lo usamos. El lavabo, el suelo, el cabello, pero ojo, no en la piel. Esto hace una alteración total sobre esta microbiota. Y no nos vamos a olvidar tampoco del ambiente. Una cosa es contacto y también otra cosa es todas las sustancias volátiles que tenemos en ambiente. Esto tenemos que ir evitándolo y corrigiéndolo, porque se crean muchísimos problemas en la microbiota ocular y en la de labios simplemente por excesos de volatilización de acetona pura, excesos de volatilización de formol, de amoníaco. Todo esto va a crear problemas en nuestra salud. Aparte de la microbiota cutánea, por supuesto, en la respiratoria, en la ocular y en la bucal. Entonces, ojo, que hay cantidad de productos que se utilizan tranquilamente. Es que yo no sé hacer con guantes y que no son los adecuados para estar en contacto con la piel. Entonces, esto está creando muchas lesiones. Hay que tenerlo en cuenta. Mantener esa flexibilidad y ese grado de humedad. Esto es muy importante en las zonas de piel seca. ¿Por qué? Porque si nosotros aportamos ese bienestar, esa flexibilidad, esa hidratación, pues la microbiota residente va a vivir muchísimo más confortable que si no lo tienes. Y recordar que todas aquellas personas que tengan estos problemas de piel, cuando ya tenemos diagnosticada estas dermatitis, estas dermatosis, es importante tener contacto piel con piel. Entonces, ojo, porque muchas veces podemos recuperar nuestra propia microbiota natural acercándonos a una persona sin problemas en la piel. Porque vamos a invadir un área con el otro, vamos a mezclar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora no nos lo permiten porque nos permiten poco abrazar, pero bueno, siempre tenemos gente muy cerca con la que podemos tener ese contacto piel con piel, que es una de las medios de recuperación de la microbiota más directa. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros en nuestro centro de belleza? Pues con probióticos. Estos probióticos donde nos van a dar ampollas con bacterias creadas normalmente por biofermentación. Y unas de las más comunes y las que mejor funcionan son las extraídas a partir de fermentos lácticos. Os voy a mostrar porque tengo aquí... Uy, qué lejos me lo dejaron. Mirad, en el caso de los Boostar de MyStar, tenemos uno que es probióticos para todo tipo de pieles. Entonces, es un tratamiento que me va a funcionar siempre colaborando con todas las pieles con problemas, rosáceas, pieles que no consigo nunca terminar de hidratar y siempre están alteradas, los acnés, las dermatitis, pieles que en principio a lo mejor no tienen ninguna lesión, pero ya nos dicen, es que me aplico cosmética, todo me altera, todo me arde. La primera parte es descongestionar, recuperar la microbiota e hidratar la piel. Entonces va a ser
un comodín fantástico para poder comenzar cualquier tipo de tratamiento. Esto lo podemos aplicar nosotros en cabina y, por supuesto, le vamos a recomendar al cliente también que se lo aplique en unas 10 aplicaciones, que sería una caja de ampollas. Tienen además un precio fantástico, preguntarle a vuestros comerciales. Vamos a solucionar muy fácilmente este problema, porque aparte de ser antioxidantes, porque llevan vitamina E, que es uno, hay que hacer un efecto antioxidante también para que los radicales libres, los óxidos, no descompongan tampoco esta acción bacteriana, pero para que haya una simbiosis natural, que estas bacterias nos defiendan y que nunca perdamos esa colonia residente que nos ayuda constantemente, entre ellos esos saprófitos y los parásitos que se alimentan de nuestra materia orgánica en descomposición. Estos son los limpiadores naturales de la piel. Pues vamos a aplicar el Lactococcus y las pseudoferomonas. Estas dos bacterias creadas por biofermentación van a colaborar perfectamente con nuestra piel. Os invito a probarlas porque funcionan, os va a sorprender. Y luego, pues siempre vamos a tener una caja en casa como mantenimiento. Bueno, pues lo normal es que una vez por semana vayamos aplicándonos una ampolla por la noche y vamos manteniendo una piel sana a largo plazo. Quien tenga una microbiota perfecta, donde no afecta nunca, porque reúne todo ese protocolo de higiene diaria correcta, cosmética correcta, esto también tenemos que transmitirlo a nuestros clientes. Primero hay que acudir a una profesional, hay que hacer un buen diagnóstico, hay que valorar qué características de piel, porque llega ese punto en el que ¡ay! Un grano, tengo grasa, me voy al supermercado y me cojo una crema para piel grasa. No es correcto. Eso lo vivo todos los días con mis alumnas, con las más jóvenes. En la mayoría de los casos vienen pensando que tienen pieles grasas de forma autodidacta, porque relacionan que porque un día una de estos virus o bacterias interviene en un folículo, ya tienen una piel grasa. No es así. Lo que se ha descompuesto en principio es la microbiota cutánea. Entonces, con esto lo solucionaríamos, tenerlo en cuenta. Cuando los casos son de pHs muy alcalinos, esto sí que lo hemos hablado un montón de veces, que el propio sudor, las propias secreciones generan acciones irritantes porque están muy alcalinizados, hay el suero equilibrante, que ese es un, ¿cómo os diría?, una fórmula magistral que tiene Blanca de Barberá, que es este, el suero reequilibrante con un grupo de sustancias que además tienen una función muy específica sobre la piel, la centella asiática, que es un poderoso regenerador, el salicílico, que es un buen limpiador de los folículos y normalización, afina mucho el grano epidérmico, pero además este producto tiene un pH muy ácido, entonces esto hace que esas pieles se normalicen rápidamente, unido a la fructosa, que es un azúcar extraído de las frutas que se queda en superficie para captar la humedad ambiente. Bueno, podríamos seguir hablando porque esto es para dar un curso grandísimo, completo, y diferenciar muy bien qué bacterias y qué tipos de hongos nos afectan y cómo combatirlos. Pero lo haremos, estoy segura que lo haremos porque ya lo tengo, lo estoy procesando. Vamos a ver las preguntas que tenemos. Que me pongo a hablar y se me va el tiempo. A ver, las gafas. Bueno, tenemos preguntas. Mary me dice, hola,
ante todo, gracias por enseñarnos a ser mejores, mejores profesionales. ¿De qué manera recomiendas elegir los viales ionizables? Gracias. A ver, cuando necesitas un cosmético, un vial ionizable, siempre te tiene que indicar el fabricante que es ionizable, porque está cargado de iones. Si es cierto que todos aquellos viales que sean de materia biológica, materia orgánica, vitaminas, oligoelementos, todos tienen carga iónica. ¿Por qué? Porque en el momento que hay oligoelementos vamos a tener sales y las sales tienen carga iónica. Normalmente todas las sustancias alcalinas tienen cargas iónicas negativas y todas las sustancias ácidas tienen cargas iónicas positivas. Entonces, en la fusión de un cóctel, un vial que no tenga materia grasa, porque las grasas también a veces cubren a estos iones y no hacen que podamos penetrar correctamente si tienes un equipo de corriente galvánica que necesitas que haya carga iónica, porque para otros tipos de penetración ultrasónica, electroporación y tal, no es tan imprescindible lo de las cargas iónicas porque utilizan otras técnicas, la despolarización celular o la microperforación de la membrana. Entonces, esto te lo tiene que indicar. Pero en la mayoría de los viales, por ejemplo, que se puedan utilizar para las microperforaciones, para el dermapen, todos los puedes pasar por corriente galvánica, son ionizables. Me pregunta Luz Marina. Buenos días, Yolanda. Feliz año 2022. Buenos días y feliz año otra vez para todos. Gracias por compartir conocimientos tan excelentes. Un saludo desde Florida, Hollywood. Bueno, pues un besazo a Florida. Bueno, un besazo al mundo entero. Esta es la ventaja de estos medios, que podemos estar en contacto con el planeta. Me pregunta Mónica Parrales. Hola, bendigo el bien que está en ti por ayudarnos. Amor, una pregunta. ¿Cuándo va a hacer un vídeo de blanqueamiento de axila y partes íntimas? Gracias. Espero pronto su respuesta. Pues lo tengo en cuenta para explicaros en qué consiste. Muchísimas gracias, Mónica. Le Carmín, gracias por su vídeo. Una duda, en las cicatrices hipertróficas, es decir, sobreelevadas, ¿funciona la técnica del dermapen? A ver, cuando tenemos una hipertrofia cicatricial, que es lo que llamamos un queloide, es porque el organismo sintetiza barreras de colágeno muchísimo más grandes del espacio que tiene que rellenar. Entonces, se abultan hacia arriba. Todo lo que sea estimular, lesionando durante el proceso vascular, no es recomendable, porque lo vamos a aumentar. Entonces, en estos casos, lo que debemos de hacer es trabajar el queloide, digamos, como queremos quitar el riego sanguíneo de esa línea, actuando a nivel más general. Me gustan mucho las técnicas de la microdermoabrasión, la succión, las radiofrecuencias concentradas como oxigenantes en un área para conseguir que esos capilares que están cerrados, mandando todo el riego sanguíneo en ese área que está inflamada, se normalicen. Entonces, va bien los contrastes de temperatura, van bien la microdermoabrasión, funciona también la radiofrecuencia en esa zona a modo oxigenación, subiendo mucho la intensidad y trabajando la zona circundante. Esto hace que se disperse el riego sanguíneo y que la barrera de colágeno no sea tan elevada. Cuando normalmente esa barrera de colágeno, ese riego sanguíneo desaparece, esa barrera de colágeno suele ceder y se cae. Nosotros incitamos a que sea más rápido. Pero todo lo que sea lesionar no, porque vas a aumentar el riego sanguíneo. Es al contrario. La lesión, la microlesión funciona muy bien cuando las cicatrices son
imaginadas. Quiere decir, cuando ya hay un proceso cicatricial y no hay cordón de sobrecolágeno. A ver más. Sandra Espinoza. Depilé una espalda con cera y al otro día estaba lleno de lesiones. Sí, es de piel grasa. Conclusión, terminó con antibiótico. Bueno, Sandra, pues si hoy has visto el vídeo de la microbiota, te he contestado a este problema. Todas aquellas personas que tienen esta tendencia, tras una depilación hay que utilizar un bactericida, que el ideal es la corriente de alta frecuencia que genera ese ozono seco de forma local, y luego un buen equilibrio de pH ácido. Te recomiendo que tras la depilación en zonas seborreicas, espalda, tórax, algunas ingles e incluso personas que tienen este problema a nivel general, termines siempre tus depilaciones con la emulsión ácida para equilibrar correctamente el pH. Esto lo hacemos incluso en los faciales. Entonces ya tienes solucionado para que no vuelva a pasar. Cuando hay una microbiota transitoria donde hay mucho estafilococo y estreptococo, invade los folículos y crea un proceso inflamatorio que en algunos casos es grave, como el que me estás comentando, que ha terminado con antibióticos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Carolina Sepúlveda. Buenos días, guapísima. Hablando de bacterias, ¿el estafilococcus es contagioso? ¿Y cómo se puede prevenir y tratar? A ver, no es contagioso. Lo tenemos. Está ahí. Y hay cantidad de estafilococcus, sobre todo los gram positivos, que son bacterias beneficiosas en nuestra microbiota. Pero hay siempre algunos oportunistas. La mejor forma de tratarlo es siempre manteniendo la piel bien hidratada, no limpiar, como hemos dicho, con agentes extremadamente alcalinos, sino utilizar limpiadores adecuados para cada zona corporal. Y, por supuesto, esa parte alimentaria donde cuanto más diversidad de cosas consumamos, muchísimo, muchísimo mejor. La forma directa, aplicando los probióticos, que son el aporte de bacterias que se cargan a otras. Y en este caso, el booster probiotic de MyStar os va a funcionar porque es un 10 en esta función. Carmen María Salvatier. Yolanda, una pregunta. No sé si es para hablarlo en alguna clase o no. Es porque algunos o todos, no sé, fototipos bajos, el 1, el 2, el 3, cuando se exponen al sol en época de verano para broncearse, se enrojecen por zonas parcheando. Repitiendo la aplicación del protector solar y que previamente antes de ir a la playa se realice su exfoliación previa, ¿se podría remediar de alguna manera? Muchas gracias por todo. Bueno, esto ocurre en todas las pieles, en todos los fototipos. Lo que pasa es que en los fototipos más claros se notan con esas rojeces y en los fototipos más oscuros se notan como con rodalitos blanquecinos. Este es uno de los primeros síntomas de tener una microbiota desestabilizada. Entonces, esto claro que se puede solucionar. Las técnicas de exfoliación antes se deben de hacer. Nosotros tenemos una exfoliación constante, pero sí es cierto que cuando empieza a subir la temperatura y nos empezamos a liberar de las prendas, ya empezamos a generar una capa córnea mucho más densa. Entonces, es importante hacer unas exfoliaciones suaves. En el cuerpo no es necesario exfoliaciones más intensivas, exfoliaciones suaves, incluso recomendar a nuestros clientes esos geles scrub para que se trabajen en la ducha. Y por supuesto, lo vamos a solucionar si por norma se aplican esa emulsión ácida, y en el facial una buena ampolla de probióticos porque tiene un hábitat diferente. Carolina Sepúlveda también me dice, justamente
le salió una verruga en la mano y después se me infectó. Me dice el dermatólogo que fue por una bacteria que es el Staphylococcus y supongo que fue por perder la microbiota por tanta desinfección en las manos. Estoy con antibióticos. Por supuesto, Carolina, ahora mismo están apareciendo muchísimas lesiones en las manos por el exceso de bactericidas. El bactericida, como el gel de alcohol, lo tenemos que utilizar cuando no tenemos a mano un lavabo. Fijaos, yo en clase, os pongo un ejemplo, le tengo ahí, por supuesto, pero tengo un lavabo. Les tengo prohibido a todas las alumnas que utilicen el gel de alcohol. El gel de alcohol es para entrar cuando vienen de la calle. Y luego les digo que se laven las manos, que se apliquen el gel correcto, que siempre tenemos un gel hidratante, desinfectante, pero un gel hidratante para manos. No utilizamos cualquier tipo de gel. Yo utilizo en nuestros lavabos, siempre está el gel bactericida de Fabi. Cunde muchísimo, supera. Esto es como cuando hablamos del Fairy, ¿no? A nivel doméstico, que al final la mayoría de la gente utiliza este producto porque con muy poca cantidad consigues el efecto deseado. Por supuesto hay que trabajarlo con guantes, porque no es adecuado para el pH de nuestras manos. Pero este sí es adecuado para el pH de las manos. Tiene árbol del té, que es un bactericida, un desinfectante, y luego es un gel muy denso, que con muy poca cantidad lo tenemos perfectamente hidratada la piel y desinfectada. Y por supuesto, con la piel limpia hay que ponerse crema. Aquí eso es lo que más utilizamos. Y cuando llegan con problemas en las manos, rápidamente dicen, es que se me ha quitado, ¿esto es porque doy masaje? No, esto es porque ya estás creando un hábito diferente. Entonces, ese gel de alcohol es para cuando me encuentro en la calle y tengo la necesidad de rascarme. Cuando tengo que tocar, voy a tocarme, pero si no, no es necesario. Ahora mismo hay una obsesión con el saca del bolso constantemente y si no te vas a tocar un ojo, pues espera a llegar a un sitio y lavarte las manos. Esto es importante. Ahí está Staphylococcus y hay uno que es uno de los, no es una bacteria, es un virus, que es el papilomavirus. Este genera muchos tipos de verrugas diferentes y muchos papilomas que no dejan de ser como una especie de verruga interna porque ha entrado ya a través del folículo o de una fisura. Hay que evitar siempre tener las manos heridas, deshidratadas, esto es súper importante, y recuperar esa microbiota. En las manos es muy fácil porque cuando utilizamos productos que no son para tratar la piel, hay que ponerse guantes. Esto es fundamental para que a la larga no tengamos manchas, no tengamos cutículas inflamadas, no haya fisuras, no haya desgaste. Esto es imprescindible y hay que comunicárselo a nuestros clientes. Fijaos, a nadie se le ocurriría lavarse el rostro con lejía, a nadie, ni con amoníaco. ¿Y por qué las manos sí? Son nuestras herramientas, son realmente nuestros defensores y los que hacen que tengamos una supervivencia perfecta. Hay que cuidarlas. Y eso de que no sé hacer nada sin guantes, no, hay que practicar. Pero ese tipo de productos no pueden llegar nunca a nuestras manos, porque esto hace que al final tenga ese problema de defecto de microbiota y que cualquier cosa afecte. Fijaos, en los pies suelen afectar pocas cosas durante el invierno. Sin embargo, en el verano, cuando el pie va al aire, ya empiezan a llegar los problemas. La malacia, que es uno de los hongos más comunes que afecta. ¿Por qué aparece? Pues porque no se hace una higiene correcta, no se secan bien los pies, no se cepillan las uñas. Hay que cepillar las uñas. Es que se van quedando cantidad de células muertas y a veces esos saprófitos, que son los encargados de alimentarse de la materia orgánica, no son capaces de hacerlo tacto. Entonces, ojo,
que en la ducha los pies no son con el agua que cae. Hay que cepillar las uñas, hay que enjabonarlos y luego hay que secarlos porque tienen un hábitat húmedo, interdigital. Si no, esos hongos, hay un 85%, me atrevo a decir, de personas que tienen hongos en las uñas. Y el problema es que no se las cepillan y que no se secan bien los pies. Fijaos qué fácil es solucionarlo. Bueno, ha sido un placer hablar con vosotros, como siempre. El miércoles vamos a hacer, como os prometí la semana anterior, que estuvimos hablando del dermapen, vamos a hacer un trabajo con dermapen facial a dos niveles. Vamos a trabajar la epidermis, vamos a trabajar una regeneración muy interesante de la capa córnea y vamos a hacer un aumento de síntesis de colágeno para que veáis también otro modo de trabajo de los que hemos hablado, ¿vale? Un tratamiento muy intensivo en un facial con dermapen a dos niveles. Y también hablaremos de cómo hacer una hidratación de labios, que la verdad es algo que está funcionando muy bien y que gusta mucho a nuestros clientes. Venga, nos vemos el miércoles, que os quiero un montón. Cuidaos, por favor, cuidaos, no enfermaos. Y hasta la próxima. Chao.